se inventó el cine venezolano. No sé si se han dado cuenta, pero cada uno de nuestros creadores cinematográficos no se circunscribe en una sola actividad, sino que debido a la naturaleza de cómo es el cine de este país, pues cada uno de nuestros creadores ha tenido que hacerlo casi que todo. En el caso del señor Juan Plaza, pues bueno, es un ejemplo claro de esa particularidad. El señor Juan Plaza ha trabajado como documentalista, ha trabajado como productor, ha hecho dirección de casting, ha dirigido en telenovelas en televisión, o sea, podríamos decir que lo ha hecho todo, lo ha visto casi todo, aunque seguramente él no estará de acuerdo con eso, porque sigue trabajando hasta el sol de hoy. Otras las actividades que ha hecho que ha sido en las que ha sido bastante consecuente es en la parte de la educación y en la parte gremial. Entonces, en ese sentido, él también nos va a dar como otra perspectiva de lo que es el cine venezolano. Bueno, lo dejo con el señor Juan Plaza para que entremos en materia. Sí, buenos días. Le agradezco su visita y me parece que esa iniciativa que creo que arrancó el 28 de enero de este año, Sí. por motivo de los 120 años de la llegada a Venezuela, concretamente a Maracaibo, de un invento, unos engranajes. Un invento, una máquina que era capaz de lo estático verlo en movimiento, que es el invento que se llama el aparato cinematográfico, pues. Eso se da en el 1985, 95, por ahí. 1895. Sí, porque yo no soy muy con cuestiones de fecha. En la etapa que uno estudiaba quién era Bolívar, decía nació y murió, murió y nació en tal fecha, o sea, no hablan más nada, ¿no? Yo creo que eso hay que irlo corrigiendo, ¿no? Entonces, la relevancia que yo, o sea, primero, esta conferencia trata de algo, no del cine como tal, sino qué rol ha jugado el cine, ¿verdad? Dentro de un contexto permanente, la lucha de clases, las sociedades están en permanente pelea en su lucha de una clase para imponerse con otra y demás. Eso genera los motores, el motor de todo lo que es la vida, la historia, la vida diaria. Entonces, ese aparato, ¿verdad?, marca una antes y después, porque el antes y después de la aparición de ese aparato fue la imprenta. 400, casi 500 años antes, ¿verdad? Gutenberg, pero no fue Gutenberg solo, un equipo de gente que estuvo con él acompañado, ¿verdad? Inventa algo que genera, ¿verdad?, que son los caracteres móviles, de forma que la sociedad de aquel momento, ¿verdad?, cómo escribían, cómo resolvían, cómo expresaban, cómo se comunicaban, cómo soñaban y cómo lo expresaban a través de el papel y las diferentes formas de imprimir. Y pasamos por etapas, ¿verdad?, de lo estarcido, de todas las etapas previas a la aparición, ¿verdad?, de la imprenta, que los caracteres móviles permitieron acelerar, ¿verdad?, que inclusive la primera edición o los primeros que imprimen, qué casualidad, ya venía con una connotación ideológica, es la Biblia. La primera impresión que se hace con una vez inventado el carácter móvil, eso detona, ¿verdad? Estamos hablando ya, ¿verdad?, en el siglo, ya entrando, terminando el siglo, para entrar en 1500 y pico, o sea, entrar en el siglo XVI, 1500, pues estamos hablando, ¿verdad?, 1400, no sé cuánto. Y eso tiene que ver con el acelere de todo el fenómeno que se da para venir para este lado del mundo. Porque qué casualidad,
en 1492, ¿verdad? Es que aparece aquella carabela o calaveras o que llegan y dicen y que descubren este lado del mundo. Pero ya la imprenta estaba inventada, ¿verdad? Entonces, toda esa dinámica tiene, por eso que el cine es la etapa previa a una locura que tenemos ahora, que rompe otro paradigma, que es cuando la electrónica, todo lo que es lo internet y demás, y es como el cine pasa a ser como desechable, ¿no? Entonces yo digo, el cine es eterno. La electrónica y la televisión y las redes son efímeras y responden a una concesión de dominio total y absoluto. El cine sigue siendo la libertad, el sueño, la capacidad de regenerarse, porque está, yo nunca he visto en ningún país del mundo que haya un archivo fílmico donde uno pueda decir, quiero una película de hace 100 años, o no. Por eso es que es importante la memoria. Y no solamente la memoria, sino que la memoria para que no se pierda hay que pelearla. Porque yo puedo rescatar la memoria, está bien, ajá, pero ¿y si la pierdo, qué hago? La memoria se rescata y se mantiene, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos que ha caecido desde que llega a Maracaibo la máquina de sueño, el cine, que tiene la magia, ¿verdad?, de algo que uno agarra un rollo de película. ¿Y qué es lo que tú ves? Ahí tú no ves nada, tú agarras un rollo de película y tú lo ves así y dices, bueno, pero ¿y esto es posible que se mueva? ¿Está estático o no? ¿Verdad? Pero entonces la magia está en que eso, a través de la maquinita de engranaje y de el estudio de por qué el ser humano tiene una capacidad de persistencia retiniana, te genera, ¿verdad?, el fenómeno de que algo que tú lo ves, un fotograma, tú ves un rollo, sea 16, el formato que sea, tú lo ves, un poco de fotograma, y esto tiene movimiento, sí tiene movimiento cuando tú lo confrontas en una máquina. Y ya ha entrado... Estamos hablando de finales del siglo XIX. Venezuela se está empezando a convertir en una sociedad más controlada y más chequeada y más conocida fuera de que aquí se iba a generar el tema del petróleo. Sabían más allá en el norte de qué teníamos aquí. Porque allá en el Táchira, cuando aparece, ¿verdad?, Agamón, ahí donde está, eso fue antes de que se inventara el aparato. Ya se sabía que aquí en Venezuela, ¿verdad?, había petróleo, chico. Y ya empezando el siglo XX, abre el país, ¿verdad?, con una gran fuerza, y en el norte, ¿verdad?, el cine empieza también a adquirir una fuerza con Edison, toda una serie de inventores, y viene un conflicto entre dos sociedades, la sociedad europea de los viejos imperios contra una sociedad que se está formando, ¿verdad?, de este lado, ¿verdad?, y cómo ese conflicto, esa contradicción se expresa a través del cine como invento. Todo el mundo le quiere poner la mano a ese invento, la patente,
Y ahí donde vemos, por ejemplo, el gran genio que fue Chaplin, cuando vio la quimera del oro y todo eso, todas esas situaciones, de cómo, del momento que cualquier invento no es propiedad de nadie, y ni tan siquiera el inventor, eso es propiedad de la sociedad. Pero ¿por qué se inventa, verdad, lo que llaman las patentes, el registro? Es para yo dominar. ¿Cuál es la película de Chaplin, aquella que tú veías la gente cayéndose a piña y tal y esto, para quien llega primero para declarar esta mina, yo la conseguí primero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacían? Para dominar. ¿Cuánto conflicto nos han planteado con las patentes, con los derechos de la paté, de lo otro, de las marcas, de la Eastman, de la Code y demás? ¿Cuántas marcas hay? ¿Cuántas marcas tenemos en base a un aparato? Hoy en día lo vemos nosotros en la realidad cotidiana, ¿verdad? De marca, al final todo es, son dos, tres transnacionales, dos, tres concentración de corporaciones que establecen una estrategia. Y hoy en día es peor, porque llaman lo que llaman la obsolescencia programada. Ya todo está. Ahora, ¿por qué yo digo que el cine es la ventana, el vuelo? Porque en el cine están todas las expresiones del arte. No hay una expresión de la creación que el hombre haga que no se pueda incluir dentro de un fotograma. Un fotograma, y un fotograma se llama encuadre, que eso viene desde épocas de la plástica, de todos los conocimientos y demás, pero seguimos manteniendo el rectángulo. El rectángulo. Y la televisión, cuando aparece, ¿verdad?, obviamente sigue usando rectángulo. Lo que varía es los soportes, ¿verdad? Ahora, pregunto, si se rueda con emulsión en los formatos de Super 8, 16 o todo lo que han parecido, el doble 16, aquello, lo otro y tal, y entonces voy a usar una cámara paté no sé qué, una Bollyu o no sé qué, o una cámara esto y lo otro, al final, ¿de qué se trata? Yo tengo un solo ojo, o sea, yo puedo usar, porque yo, que si la Canon, que esto, que aquello, no, mi hermano, o sea póngame algo que a mí me permita yo registrar y ver, y me escondo ahí atrás. Y la gente se asusta y ve que tú tienes el poder, ¿verdad? Yo recuerdo unas anécdotas interesantes, ¿te acuerdas, Iván? Aquella, ¿cómo se llama, chico, del Liceo Fermín Toro bajando hacia el cine Junín? La esquina de... Ahí, chico, donde está el Fermín Toro, que estaba la casa del MEP, chico, bajando hacia el cine Junín. Padre Sierra, no sé qué. Ese es el Nacional. Bueno. Hubo una época, con la llegada del Opus Dei, de la iglesia, la extrema derecha de la iglesia, la llegada a Venezuela, acceso al poder, que fue la década de los 60, ¿verdad? Porque ya era insoportable, ¿verdad?, la dictadura de la socialdemocracia europea trasladada para acá, convertida en organizaciones políticas, y hablaban de que era el partido del pueblo. Llegó un momento que esas contradicciones reventaron, porque con la aparición del petróleo, ¿verdad?, y el control que hubo con eso, todo el mundo se replegó, inclusive fechas que son claves. Año 36. Porque durante todo el periodo que estuvo Juan Vicente Gómez, ¿verdad?,
se negociaron todas las entregas de territorio y demás. Ahí está el nombre y apellido, además. Con nombre y apellido, a quién se le entregó y demás. Y aparecen, hay documentales, se han investigado sobre eso. Pero en el año 36, donde el cine, adquiere una dimensión diferente, porque ante la desaparición de Gómez y la llegada de su continuador, Eleazar López Contreras, las transnacionales, la ExxonMobil y todas las empresas petroleras dijeron: no, mi hermano, vamos a ver, Gómez ya, bueno, vamos a ver qué inventamos ahora. Y ahí donde se liberan todas las fuerzas y se empiezan a construir organizaciones gremiales. Ahí está reseñado, ¿verdad? En los libros, que se ha hecho un esfuerzo de investigación de sobre la historia del cine, Caro Preso, el otro. O sea, ahí está reseñado, pero como reseña. Pero eso hay que verlo en un contexto, porque el hombre es, como decía Gassé, el hombre y sus circunstancias. Cuando yo sigo, insisto, que es el gran conflicto, el motor, las contradicciones de clase, y quién es el que va a tener control sobre una clase o sobre la otra. Todos los inventos juegan un rol. Quien lo controla, lo domina, este domina. Ahí está la prueba. Entonces, estamos en manos de... Ahora, eso arranca, ¿verdad? En concreto, en Venezuela, país por su ubicación privilegiada, hasta el fin de los fines, siempre va a estar en la mira de todos aquellos que quieren o que pretenden controlar el continente. Eso está escrito y pasarán mil de años y Venezuela estará aquí, seguirá aquí y estará bajo siempre acoso, porque por lo que fuera, las zonas geográficas, los países que tengan energía, es lo que mueve el mundo. El que tiene energía es el que decide si un desarrollo económico va, si un desarrollo económico no va. Entonces, el cine, uno va viendo cómo va el cine, digo, lo que es la industria, empiezan a surgir los conflictos. Ya en Europa, Méliès, con Griffin después, Méliès es el que propone, bueno, ok, este invento, ajá, ¿qué vamos a hacer y tal? Monta unos estudios, le da un sentido artístico y demás, pero por el otro lado el Imperio Nuevo, coño, y Griffin, ¿qué hace Griffin? El nacimiento de una nación, ahí está donde sea la confrontación de las dos visiones, de que para qué se inventó el cine y en función de qué iba hasta el cine, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo de cómo el desarrollo, ¿verdad?, de la Europa, que es donde nace el invento, ¿verdad?, resulta que de ser el inventor, entonces pasa a ser comprador del cine de gringo, de que ya se estaba formando, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, resulta que las dos grandes, sí, la Exxon, o sea, la empresa petrolera europea, Shell, MOL, y las otras, tenían un control mediático total. Pues sí, nosotros hasta no hace mucho todavía veíamos el Observador, eso, el Observador, creole y demás, porque el dominio, a diferencia de otros países, por ejemplo, ¿por qué en México se desarrolla la industria? ¿Por qué en Argentina se desarrolla la industria? Ah, porque había interés estratégico. Primero, el mismo desarrollo tecnológico dentro del cine, de pasar a 18 cuadros, pasar a 24 cuadros, pasar a la sincronía, ¿verdad?, de sonido. ¿Por qué? Porque
en el cine están dos elementos condensados. Uno, la luz, que tiene una velocidad infinita, y el sonido, que tiene otra velocidad. Y en tiempo real, ¿cómo se hace para que la velocidad de la luz se compagine con la velocidad del sonido? ¿Verdad? Son dos, o sea, impresionante. Por eso que siempre en cine había que llevar un mamotreto, ¿verdad?, con unas cámaras, tres tipos, dos tipos, y se grababa, se filmaba, ¿verdad?, dentro de espacio cerrado, y el sonido era igualito, despacio. Y entonces se le agregaba el sonido después. No había todavía aparecido el sincronismo. Cuando aparece el sincronismo, ¿verdad?, inmediatamente viene la televisión. ¿Por qué? Porque en la década de los 60, la industria militar, la industria de la guerra, desarrolla investigaciones. Y ante, estamos hablando ya finales de los 60, 70, cuando el imperio, a través de Nixon, dice: voy a China, era, no existía el videotape. Imagínate tú qué significa de pronto que tú estás en un espacio que tienes que cubrir con dos elementos, por un lado el registro y por otro lado el sonido. Entonces, en esa época, Venezuela siempre ha estado en las grandes ligas, siempre ha estado en las grandes ligas, en la época del cacao y el café, y en la época petrolera. Resulta que de Venezuela, un país que se inventa esto ahorita y mañana ya está aquí, ¿verdad?, en ese momento hay una empresa que hace una cámara, que es la CP, ¿verdad? La CP es una cámara que te trabaja en 16 milímetros con una película que tiene incorporada la banda magnética. No es negativo, es reversible. Y con esa CP, ¿verdad?, que permitía con un cristal de cuarzo lograr un sincronismo imagen y sonido. Y esa es la cámara con la cual se estrena y se lleva, ¿verdad?, a China, para que, porque tú de larga distancia, tú con un operador, dos operadores, tú puedes hacer un registro y simultáneamente grabar el sonido, ¿verdad? Eso permitió el desarrollo, porque cuando a mí me tocó entrar todavía, cuando entro al Canal 2, me consigo que, bueno, ya el video había llegado, pero prensa, todos los canales, todos, el 8, todos los canales, en su propio espacio, ¿verdad?, tenían un laboratorio, ¿verdad? De ahí viene la palabra telecine. Bueno, ese laboratorio, ¿cuál era? Mandaban a los muchachos de prensa, a los camarógrafos, a la calle, ¿verdad? Y entonces hacían el registro con esas cámaras, ¿verdad? Es como la transición al video. O sea, el sincronismo. Y los reporteros, las reporteras iban con su camarógrafo, terminaban hacer estas páginas, llegaban allá al laboratorio, en el canal, procesa rapidito, como es material reversible, se revela una vez, móntalo, tíralo, telecine. Bueno, entonces era la noticia. No estaba todavía el videotape, las cámaras de videotape. Es después que empieza a aparecer las cámaras de videotape, que era, imagínate tú, de un tubo, de dos tubos. O sea, todas esas etapas las fuimos quemando, ¿verdad?
Yo recuerdo cuando la esquina del Cuño estaba tecnología audiovisual que le daba el soporte al Ministerio de Educación. Ahí había alrededor de 300 personas dibujantes, aquello generado por cuando llega Rómulo Gallego y es ministro, que lo sacaron rapidito, porque el hombre primero que propuso, ahí está reseñado, propuso que en toda la educación era obligado usar el medio cine. Inclusive, claro, medio cine, porque era la novedad del momento, ¿verdad? Porque ahí había grandes laboratorios, o sea, había unos laboratorios, ¿verdad? De fotografía, de murales y demás. Bueno, inclusive, en la esquina del Cuño, había un laboratorio. Laboratorio, en la esquina del Cuño, donde está hoy en día la escuela César Regifo. El primer estudio inclusive de televisión que se hizo en el país se hizo allá. Cuando llega la televisión en el 52, que se instala ya en el Cerro Marín, pero ya en la esquina del Cuño ya existían los estudios de televisión. Ya existían, ¿verdad? Resulta que ahí había un laboratorio y el encargado del laboratorio, yo recuerdo, un francés chico, esos franceses que en la diáspora de la guerra, y él era el jefe del laboratorio, el viejo Fermo, era el jefe del laboratorio, ¿verdad? Y tecnología audiovisual tenía una sala. Coño, ¿cuántas movidas había allá, Iván? De las verticales, que eran aquellos bichos que tú tenías una pantallita así que tú veías que la vaina se movía. Bueno, ahí había un gentío que parecía máquina de coser, o sea, esa máquina, esa moviola, cada vez que prendían era como si fuera una máquina de coser. Bueno, toda esa maquinaria. Ahora, ¿por qué yo hablo de que el 36 es el que marca? Primero, huelga petrolera, los trabajadores en la calle, exigiendo incremento. Todos los partidos, todos, comunistas, de todo, cuando los trabajadores les planteaban, bueno, vale, mira, aquí la industria petrolera, bueno, estamos montando, se encompincharon. ¿Y qué le dijeron a los trabajadores? No es el momento porque Venezuela es aliado a los gringos para el conflicto que había en Europa. Porque Venezuela empezó a jugar las grandes ligas como proveedor seguro de energía y siempre está involucrada en la guerra del 14. ¿Verdad? Después vino la otra guerra, o sea, siempre Venezuela ha estado involucrada y jugando las grandes ligas. Cuando en el mundo árabe ni se pensaba, ya Venezuela tenía aquí una experiencia de trabajo y de exploración y búsqueda. El fenómeno del mundo árabe en términos petroleros a partir de la década de los 70. Ah, pero ya había recorrido 30, 40 años Venezuela, imagínate tú. Y aparte lo que dije hace rato. Ahora, ¿qué rol sigue jugando el cine ahí? ¿Qué rol? Inmediatamente, así como los gremios de los trabajadores se fortalecen, se estructuran, también el sector, como decía, económicamente más, y es donde surge o crean, ¿verdad?, las asociaciones o de productores cinematográficos y tal, y el Estado era el que tenía de una forma u otra la inversión en los estudios, aquellos que montaron con Rómulo, el Ávila, el otro, el tal, aquello, que fue todo el tiempo de
de López Contreras. Pero la presión que había desde afuera, que nos iban, como decían ellos, no vamos a calar a personajes de avanzada, porque a Rómulo lo sacan primero, porque él dice que hay que separar la jerarquía de la iglesia, o la iglesia como tal, de la educación chico laica, estando al frente del Ministerio de Educación. Y cuando instrumenta y dice que el cine hay que ponerlo en función para que sea masivo y popular, tampoco convenía, ¿verdad? El MOP, el Ministerio de Obras Públicas, crea los grandes laboratorios. ¿Quiénes son después los beneficiados? ¿Verdad? Pues el juego político. Si yo me cuadro con este gobierno de turno, entonces yo tengo acceso a... ¿verdad? ¿Quiénes son los que cuando liquidan, ¿verdad? Liquidan toda la instalación del Estado, de lo que genera los impuestos y demás? ¿Quiénes son los que? Creo que el liquidador, creo que es el que después funda Bolívar Film, creo que es él. Qué casualidad. Entonces después ellos mismos se compran y aparece Bolívar Film, y entonces se crea todo un mito. Y es tal, no sé qué. No, son las contradicciones, lo que digo, las contradicciones de clase, las luchas de poderes. Pero eso les dura un tiempo, que se desarrollan experiencias. Pero también tiene que ver con el problema que está pasando con la guerra europea. Las diásporas. Y esas diásporas generan, ¿verdad?, dos tipos de migraciones. ¿Verdad? Los conflictos, las guerras, son las maquinarias para tener, hacer gran negocio. Los pueblos no hacen guerra, o sea, ellos pelean para defenderse, pero ellos no generan la guerra. Ahora, en toda guerra hay una economía, y lo estamos viviendo ahorita nosotros. Lo que pasa es que nos hemos asimilado que sí estamos en una guerra, pero no es la guerra convencional. Hay una economía de guerra y la estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice guerra de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta el infinito, de generación, pero no se dice quién la genera. Dentro de la lucha de clase hay como miedo a hablar de lucha de clase, pero es lo permanente, porque esa confrontación genera salir de ahí. Esa llamada guerra ahora de cuarta, de quinta y demás, eso es un sofisma, porque son simplemente formas de exterminio. O sea, si antes te exterminaban con el que tenía la posibilidad de un flechazo, o el que tenía la posibilidad de la pólvora, ahora no, ahora es el que tenga el control satelital y demás, y tenga la mayor, ¿verdad? Y se pone bruto, porque hasta todavía la década de los 70, ya para los 80, había un equilibrio, entre comillas, donde se le decía a los gobiernos que en un momento dado estuvieron aquí, o los países que tienen energía, se le decía, bueno, mira, vale, vamos a nacionalizar lo que tú tienes, pero eso sí, yo tengo el control, ¿verdad? Cuando se nacionaliza el petróleo en Venezuela, se le paga de paso, pues ni se sabe nunca, pero los operadores, o sea, le cambian el nombre y te crean dos grupos, Maravén y Lagoven. Y Maravén y Lagoven siguieron teniendo el control, ¿verdad?, de la producción. Recuerdo, Cuaderno Lagoven, Cuaderno Shell, y tal. Ellos siempre estuvieron controlando. Mientras en México se desarrollaba la industria a exigencia de Hollywood, porque, como dije antes, hace rato, ¿verdad?, en lo que hay el sincronismo, ¿verdad?, resulta que el que tiene la producción
tiene un lenguaje. ¿Qué necesitaba los gringos o los ingleses para poder difundir, ¿verdad?, eso que ellos producían? Necesitaban tener control México y Argentina, que produjeran cualquier cantidad de películas para que la población se fuera acostumbrando. Y entonces yo creo que aquí ninguno se salva de la influencia de del cine mexicano, pero eso tenía unos objetivos. Para esa época, en general, América Latina, Centroamérica, los índices de analfabetismo, o sea, ellos necesitaban entrar en los lugares, porque todavía con la diáspora interna, Venezuela y muchos países no eran todavía sociedades urbanas, rurales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlas tú? Bueno, toda la saga del cine mexicano, el argentino, que el argentino no llegó mucho, se impuso más el mexicano, porque cuando tú ves las empresas distribuidoras que existieron aquí, que compiten, aquí estuvo Pelimex. El cine Ayacucho, cuando se inaugura, imagínate tú, ¿verdad? Eso fue un apoteósico. A nosotros, o sea, uno va involucrándose en el medio cine, producto de que primero viene de la parte plástica y demás, esto y lo otro, y uno va avanzando. Pero siempre con un objetivo. ¿Para qué yo tengo una cámara de fotos? ¿O para qué yo tengo una herramienta? ¿En función de qué? ¿Para qué? ¿Para qué la tengo? ¿En función de qué? ¿Para qué la voy a usar? ¿En función? Entonces, el tiempo se encarga de uno ubicarlo en el sector de ese conflicto de clase, ¿verdad? En función de darle respuesta o resistir a lo que uno sabe que ya estaba preanunciado, porque en la década de los 60, que es la insurgencia planetaria, ¿verdad?, planetaria, en plena Guerra Fría, conflicto en misiles, convenio entre el eje Moscú-Washington, los movimientos de liberación nacional, empezando desde África, Vietnam, ¿verdad?, Argelia, insurgen, porque nosotros vemos la saga de un cine, por ejemplo, Pontecorvo, o sea, nosotros vemos cómo el cine, porque el cine está ahí. El problema es qué uso y en función de que tú se lo vas a dar. Nosotros vemos cómo hay un surgimiento, ¿verdad?, de la respuesta del cine autónomo independiente, porque ya se habían tragado al cine neorrealista en el conflicto aquel entre Méliès y esto y el otro, y ya una vez concluida, o sea, una guerra y que mundial, no, es un conflicto de capital entre Europa y el viejo imperio, los viejos imperios y el nuevo imperio, involucrando a todo el mundo en ese rollo, ¿verdad? Y la presencia de ellos en la Europa, concluida la guerra, que viene la diáspora, porque como dije hace rato, en una guerra hay una economía de guerra. El problema es que quien gana, se consigue que al que pierde va a resistir. Entonces tú necesitas resolver el problema. ¿Qué hace? Bueno, pide auxilio a otros países. Y a nosotros nos tocó lo que es Argentina, México, Uruguay, los países del cono sur, México, Cuba, Venezuela, fundamentalmente, recibir esa diáspora. Así como vinieron gente, ¿verdad?, a echarle pichón, ¿verdad?, también vinieron, o sea, entonces siempre viene. Y se concentró mucha gente, fundamentalmente
en Argentina y México. A Venezuela vino un sector, ¿verdad?, de campesinos, de trabajadores, ¿verdad?, que iban a fajarse al agro, al campo portugués fundamentalmente, pero también vino una intelectualidad, García Vaca, mucha gente que entró en las universidades y dio luces, ¿verdad? Ahora, en ese momento de la Guerra Fría, donde se convoca a la Tricontinental en La Habana, ahí vienen las contradicciones dentro de lo que es la estructura de los partidos comunistas o de la izquierda en general. Y se le corta, ¿verdad?, a los movimientos de liberación toda posibilidad de sobrevivir. Y es cuando viene la insurgencia, el mayo francés, el cordobazo en Argentina, la insurgencia, Vietnam, y el cine juega un rol. Y nosotros ya estábamos, ya nosotros estábamos viendo el escenario que venía. Y no es casual que Venezuela vuelva a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque cuando aparece entre ellos, bueno, Carlos Rebolledo y otra gente más, ¿verdad?, Rincón Gutiérrez, que se establece en la ULA, ¿verdad?, un centro, se establecen los vínculos latinoamericanos, porque Venezuela aislada, ninguna sociedad, y siempre hemos estado en permanente avanzada, porque el petróleo nos permitió a nosotros estar privilegiados, adquirir. Yo recuerdo, por ejemplo, un momento cuando estaba el INSIBA, en aquella época, bueno, aquí había un laboratorio en aquí en la avenida subiendo hacia el teleférico de Mari Pérez, que era un laboratorio del departamento de cine que estaba aquí, ¿verdad? Había otro lugar ahí en, pero fíjate tú, ya estaban los laboratorios Bolívar, Tiuna, Futuro, Caribe y demás, ¿verdad?, que venían haciendo el rol que yo tenía que hacer, ¿verdad?, garantizar, ¿verdad?, la reproducción y demás, esto y lo otro. Esa etapa de, fíjense, del periodo, estamos hablando, 36, llegada de Eleazar López Contreras, hasta el 58, vamos a decir, periodo, ok. Viene de esto, aquello, pum, pum, la transnacional, pum, la petrolera, sacan a Rómulo, sacan al otro, el otro, que no se portaba bien, ta, 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 ta. ¿Verdad? O sea, una dinámica. ¿Verdad? Ahí entonces, inclusive, fíjate, ahí donde está los hueves hoy en día, ahí funciona la sede, la Creole. Creo que era la sede de la Creole. Bueno, tiempo después. Ahí en la Creole, ese edificio frente, un lugar estratégico frente al UCB, ¿verdad? Cerca o la Plaza de las Tres Gracias. En esa sede funcionaba el cerebro del Pentágono. Y cuando había situaciones de conflicto, salía la gente. Después que llega la vía Caldera, lo pude ahí desmontar la técnica industrial. O sea, toda una etapa que no es casual. Eso tiene... ¿Qué es lo que había ahí? Francotiradores. Se supo después. Cada vez que había una actividad de movilización estudiantil hacia la Plaza de las Tres Gracias, desde el edificio, ¿verdad?, de allá donde funcionaba la Creole, se raspaban a más de muchachos francotiradores, porque la distancia está a tiro de fusil, ¿verdad? Eso se supo después, cuando de pronto decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Este muchacho cayó, el otro... Ahora, esas son cosas que nunca se... Ok. Pero yo lo que quería significar es que esa etapa,
de la aparición de la ULA, de los gremios en la calle, que se vuelven a reagrupar, porque parece que yo le dije que en la época de López Contreras se agruparon, se reestructuraron, y qué casualidad, en la caída o la salida de Pérez Jiménez, que viene el 58, ya el movimiento 26 de julio había dado un paso para consolidar o entrar lo que fue el 59 con la Revolución Cubana. Que por cierto, bueno, eso ahorita lo fijaré, eso empezó a movilizar, ¿verdad?, diferencia y criterio, y vino la unidad de los revolucionarios de los movimientos de liberación nacional del continente, ¿verdad?, conjuntamente con experiencia, y el cine también volvió a jugar otro rol. Pues si nosotros vemos, ¿verdad?, cómo todo lo que se conoce o se sabe de lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Argelia, de toda la insurgencia, terminando ya, estamos hablando de la década, ya en Venezuela había habido un rompimiento con la aparición del PRD FAL, un deslinde. ¿Verdad? Un deslinde de organizaciones dentro de izquierda. En Colombia surge el movimiento del Ejército de Liberación Nacional. O sea, ahí todo un estallido. En Argentina, en Chile, la resistencia eterna de los mapuches. Los mapuches es la columna vertebral de la resistencia que ellos tienen, Chile y Argentina. Todavía hoy en día el dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche, el pueblo indígena que escribió la constitución chilena en mapuche, en lengua mapuche, ¿verdad? O sea, eso permitió que, por ejemplo, en los virajes tácticos se convocara, ¿verdad?, En diciembre, terminando el año 70, Congreso Cultural contra la Dependencia del Neocolonialismo, impulsado por factores, ¿verdad?, de la izquierda y la intelectualidad. Y nosotros vemos ahí un gentío firmando, Luis Cornejo, Garmendia, el otro, Araima, allá, tal... Y se da el Congreso Cultural de Cabima. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso Cultural? Un debate, que por ahí está, creo que publicaron todas las ponencias, un debate de fondo, ¿qué pasa? Ahí donde están los cortos, Pozos Muertos y demás, o sea, todo, ajá, allí, o sea, eso mueve un antes y después también. Después del Congreso Cultural de Cabima se genera toda una serie de acciones, ¿verdad? Y ahí donde de una forma u otra es que surge en la base, no días antes, o sea, unos años antes, que estamos hablando de los 60 y pico ya hacia los 70, que es el movimiento de base, que es la primera propuesta, ¿verdad?, de la ley de cine. Y la ley de cine va respaldada o apoyada, ¿verdad?, por la estructura que se van formando en la base, ¿verdad?, que son los circuitos populares de cine, la FEBEC, aquello, demás. Y a partir del 70 se ve la opción de que el cine, igual que cualquiera, si yo tengo una tierra, y bueno, aquí voy a sembrar tomate, y yo no tengo el control de ese tomate, la distribución está mal, igualito. El cine es igual que cualquier desarrollo, cualquier, si tú no tienes el control, ¿verdad?, del final, porque tú puedes producir, ajá, pero ya, espérate, ¿y dónde está? Eso lo entendieron los que
montaron aquella experiencia, pero cuando el Estado dejó de pichar por la crisis de la guerra europea, aquí tal, aquello, le dijeron, bueno, mira, Bolívar, todos esos grandes que invirtieron, que arriesgaron en hacer películas tal con los argentinos y demás, entonces no, vale, ya no, ya no hay rentabilidad, no hay plusvalía, vamos a movernos, ¿verdad?, al sector distribución, exhibición, y vamos viendo cómo ellos abandonan la producción y se dedican nada más es a lo cómo distribuir y exhibir, ¿verdad? Esas son etapas que se van quemando. Se vuelve a replantear ya en la década de los 60, ya entrando los 70, y la presión que se genera, ¿verdad?, con la llegada del primer gobierno de Carlos Andrés, la Gran Venezuela, porque el periodo de el Opus Dei, Caldera, alianza con los pereimenistas, eso fue un gobierno también súper represivo, continuación de lo que venía haciendo León. Lo que pasa es que en dos periodos dijeron, no, vale, nosotros no podemos volver a seguir, ¿verdad?, gobernando en dos periodos seguidos, vamos a ver qué tal, y el otro, vamos a darle chance, pero el control lo tenemos nosotros. Usted va a Miraflores como ejecutivo, pero el control legislativo lo tenemos nosotros, control total y absoluto. En ese periodo de 68, 69, 70, fue un periodo triste, 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 que ahí no pasó nada. Ahí donde la base, la población, tanto el sector de distribución, de exhibición y demás, empiezan a sentir que se está presionando. Y el que llega en ese momento al gobierno, Carlos Andrés, ellos tienen que evaluar y decir, bueno, vale, vamos a ver cómo contenemos esto, a estos ñángaras. Vamos a ver cómo contenemos a estos ñángaras porque quieren hacer cine y tal, y entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, fíjense, todos los que estudiaron fuera, porque en esa época estudiar cine aquí era nada. En términos, bueno, había que aprendiendo, viendo y dándole. Bueno, la mayoría de la gente que pudo salir con el INCIBA a prepararse para dónde fue, no fue a Gringolandia, fueron a Europa, Italia, Lugo fue a Alemania, Guedes y otros más fueron, y la influencia del conocimiento y la experiencia en Italia o en Alemania más, inclusive, todo ese periodo de esos gobiernos, la referencia de la luz del conocimiento estaba en París. Dígame quién no fue a París. Las élites, el conocimiento y demás. Porque, bueno, era la referencia, pues. La referencia era, bueno, que todo el mundo fue allá a París, desde Soto pasando por. Yo cuando me vengo, el 6-8, estuve 2 años fuera, en el barco que venía, no se viajaba sino en barco, la mafia de los italianos tenían la línea Chi. Y yo me vengo ya sabiendo que, bueno, que ya había el UPA, ya había negociado con el viejo Prieto y tal, para ir a elecciones. Y cuando me vengo es con Pascual Navarro y algunos más, y venía Salvador, que venían de regreso. Y ellos se formaron y se conformaron allá en París. Y resulta porque quién era el padrino, quién mantenía a Pascual y a otra gente más, el viejo Capriles, el dueño de la Torre de la Prensa. Y recuerdo que Pascual era un personaje que siempre andaba como, pero personaje roncero hasta el final, y él llegaba directo, que venía era a casa de Capriles, decía, chico, bueno, vale, te tengo una caja de ron del bueno. Entonces, bueno, hicimos un contacto. Me decía, mira, Juan, vamos a presentarle la propuesta. Vamos a ir al museo
y delante de la obra de Miranda, de Michelena, de, o sea, de cualquiera de los autores, vamos a decirle que nos manden los muchachos en vivo, directo ahí, ante las obras originales. Bueno, esa es una idea que no cuajo, pero bueno. Entonces, es un poco la gente que emigraba financiando las becas. Las becas eran, todas eran para París. Ah, ¿y cómo cambia ese fenómeno en poco tiempo? Que París se acaba la luz y entonces ahora el referente es New York, las generaciones posteriores. New York, es un problema de poder. Porque así como Gómez decidió que no iba a gobernar en Caracas, el poder se traslada a Maracay. Y apenas llega López Contreras, ese poder se restaura otra vez en Caracas. ¿Verdad? O sea, ahora, ¿qué pito jugó en ese momento? Para terminar esa etapa de los 60, 70 y de ahí para adelante. Hasta la ley de cine. Porque no llegué con, hasta la ley de cine. Ajá. Pero es una ley que no es que se mendigó. Lo que pasa es que después al final en el Congreso viejo se negoció y no fue la ley que estaba prevista. Los efectos los vimos después. Y se negociaron cosas muy concretas. Pero bueno, había que tener una ley que ayudara fundamentalmente, ¿verdad?, a los realizadores. Y yo decía, no, vale, yo en lo personal no, no voy a firmar esa ley. ¿Por qué? Porque estratégicamente quienes se van a beneficiar, entre comillas, son los distribuidores y los exhibidores. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasó, ¿verdad?, en esa etapa de transcurso de los 60, bueno, más de empezando los 70, después el Congreso Cultural de Cabima, la aparición del Departamento de Cine de la Lula? Eso marcó otra etapa. Aceleró la posibilidad del documental. Claro, los iniciadores fueron Guedes, como icono de la ciudad de Guedes, pero eso abrió las puertas y motivó. Pero también tiene que ver con la alianza estratégica con el resto de los países y estratégicamente desde el punto de vista de distribución. ¿Cuándo se conforma la distribución del tercer mundo? Se trató de opacar de la no relevancia. La distribución del tercer mundo genera que apareciera la FB, que apareciera una serie de... Y la distribución del tercer mundo llegó a tener 300 títulos de película. Inclusive, después del regreso de Cabima, pues a mí me dijo, mire, usted se va para allá. Y yo, coño, pero ¿cómo me voy a ir? Si... No, no, usted ve a ver cómo llega a Cabima. ¿Verdad? Entonces yo para llegar allá tuve que irme una semana antes. Menos mal que uno tenía conexiones. En Tijuana, en Tamare, amigos, gente, ingenieros. Y yo me fui cachicameando para poder llegar a Cabima, porque todo el control que había en las carreteras era impresionante. Increíble, o sea, eso era el cabal aquí y allá, pues yo sabía, mira, hay un movimiento, esa gente está en Cabima. Y yo llego y se da la jornada. Una exposición bellísima, Moro Bello, de los héroes. Bueno, se da el fenómeno. Las ponencias, hubo un debate fuerte. Inmediatamente a la conclusión de Cabima, la línea era, bueno, fortalecer la distribuidora. Era una decisión tomada y hacemos conexión con el Teatro El Triángulo, ¿verdad? Que era... Buen día, llegaste, está bien, pues son las 9, ¿no? ¿Cómo le fue? Bien, me alegro, menos mal que hoy es lunes, los lunes siempre son las 5, lluvia más.
Bueno, mira, tú que en la Plaza Tiuna, eso fue el periodo que se logró con la vía Alicia Pietri Caldera, que ellos montaron ahí, no sé qué, los barrios, Teatro Los Barrios y aquello, toda esta una tramoya, porque ella era, como primera dama, era la dueña, la caja chica de la Fundación del Niño, que está aquí en la Avenida Andrés Bello, esa era la caja chica. Todos los impuestos que se generaban por la vía de los vicios, la caña, cigarro y demás, directo para allá, pues eso, bueno, eso alimentaba el presupuesto de la Fundación del Niño. Las primeras damas tenían su rol. Alicia Prieti después negoció, hicieron Museo de los Niños, yo creo que todavía ellos siguen mandando ahí. Bueno, para no dispersarme. Entonces, ¿qué sucede? Que hacemos el contacto con la gente del Triángulo y montamos las oficinas de la editorial del Tercer Mundo ahí. Habíamos estado en diferentes sitios, 23 de enero, el Niño Jesús, aquí y allá, pero hacía falta, ¿verdad?, un espacio, ¿verdad?, donde tener la reordinadora, tener las películas, pues se fueron adquiriendo películas y más películas, llegamos a tener, imagínate, bueno, se llegó a hacer un convenio, mira, todo lo que producía el ICAI, fue interferencia, pero no solamente lo que hacía el ICAI, lo que hacían en Argentina, lo que hacían en Chile, lo que hacían en, inclusive Brasil, con el señor Manovo. Se hicieron un convenio con Olavo Rocha, con Mauricio Capovilla. Después, cuando aparece el fenómeno de Allende, la creación de Chilefilm, que estaba al frente de Miguel Littín, ¿verdad? Y la última entrevista que le hacen a Allende, o la última entrevista, se llamó el compañero presidente. Esa es una entrevista que le hizo Regis Debray, porque ya Miguel Littín era el director de Chilefilm, y nosotros inmediatamente nos llegó. Ahora, ¿cómo teníamos nosotros articulado? Que ya Soledad había llegado, que ya había llegado Monteagudo, que había llegado Mario Hamler, porque ese fue un convenio. Inclusive la editorial del Tercer Mundo, el logotipo de la editorial del Tercer Mundo viene de Uruguay, porque en Uruguay los Tupamaros tenían la Cinemateca Uruguay. Y como ellos estaban igualitos que todos nosotros aquí acosados, los movimientos de más, resulta que el logotipo que se usa es el muñequito que está con la cámara así como... Porque eso ya lo dijo el viejo Regis, el maestro, que para descanse, que está aquí ya en el Panteón después de 100 años. En los debates que había, él decía, mira, hay una concepción equivocada, ¿verdad?, sobre lo que es el fenómeno político de la lucha armada y el fenómeno cultural de los pueblos que crean obras. Y es importante, y el cine ahí jugó, sigue jugando un rol. ¿Por qué? Porque resulta que ese logotipo, ¿verdad?, que nos viene de allá, de la Cinemateca Uruguay, llegó a conseguirse y tener en stock 300 títulos de películas, pasando por los títulos más increíbles. Se hicieron ensayos, ¿verdad?, por ejemplo, en la zona de Niño Jesús, en el junquito de experiencia, por ejemplo, La Papa. Eso entonces nos involucramos a Anzola, un gentío. Ahí inclusive no es casual que insurge Pepeca. O sea, todo un fenómeno. Entonces, me dice, tú te vas a encargar de cuadrar a Marque Paz y toda la gente, Gilberto Pinto y demás. Yo para tener aquí, le digo, bueno, llegamos a un convenio, te montamos la oficina de la Itriola allá en la Plaza Tiuna, el Teatro del Triángulo, y de paso, como de una sala de más o menos un aforo de 100, 110 butacas, ¿verdad?
en la parte de arriba se puso una plataforma con una escalera por fuera, y ahí yo monté o montamos dos proyectores RCA 16 y abrimos la primera, una sala de arte y ensayo, llamada arte y ensayo, y ahí se estrenó por primera vez La Habana, el documental del Teo 3, el de Efraín La Habana Cordero, y ahí se estrenó por primera vez aquí en el país El Chacal de Nahuel Toro, una copia en 16, porque estaba la copia 35, ¿verdad? Ahí se estrenó, y eso iba gente. Ahí se estrenó Fidel, un trabajo que hizo un gringo. Ahí se pasó Leo Vietnam, de Glauber Lelouch, y Jory Seven, de todo el conflicto. O sea, y eso era, mi hermano, una opción, ¿verdad? Bueno, hay gente que no tenía, no pagaba, pues no tenía, y otros que pagaban, pero manteníamos eso, dos proyectores, con una fase aquí, ya, cuando venía lo cha-cha, te anunciaba el cha-cha, de corte rollo, el otro rollo, dale, o sea, ¿me entiendes? Igualito que eso. Cuando yo hacía un comentario de la esquina ahí donde está el Liceo Fermín Toro, hacia el cine Junín, la época dura, nosotros descubrimos que la policía metropolitana, una vez conformada, nos sacó de la escuela Cristóbal Rojas, que funcionaba pegadito o en los terrenos de tal Teresa Carreño. Pero es que eso no fue gratuito, porque todos esos terrenos de San Agustín del Norte hasta donde está este Parque Central, es de la familia Lorramia. Y la familia Otero Silva, al llamado Bolongo, ¿verdad?, lo preparan y lo cazan con la Ramia para fortalecer la economía. Y con la llegada de Luis Herrera se consolida, ¿verdad? Porque la vía Caldera lo que nos tiró fue para sacarnos ahí la metropolitana. Así, de una. Hay que estar y hay resistencia aquello, pa. Ya se había cuadrado, porque eso tenía un objetivo, ese terreno había que desalojarlo. Y bueno, y venía que vino después la construcción del Ateneo, la construcción del hotel ese que ahora llaman el Alba, el inicio de la construcción del Teresa Carreño en el periodo de Luis Herrera, ¿verdad?, que no es gratis, o sea, hay toda una articulación, ¿verdad?, y ahí el cine siguió jugando, porque en el año 67, 68, con los cuatricentenarios de Caracas, en los espacios de la Avenida Universidad, ahí se montó Imagen de Caracas, ¿verdad? Al frente estuvo Jacobo Borges, y eso duró hasta que llegó Caldera y tal, aquello, lo otro y más allá. Ahí hubo hasta unos parques feriales. Ahí es donde, en uno de esos galpones, estamos allá, teníamos, y sobrevivíamos como se podía, un laboratorio de fotografía y demás, y comíamos porque le buscamos la caída. Afuera había un restaurante, ¿verdad?, y en esa época los restaurantes eran unos tickets. Tú ibas a comprar un ticket medio, era un café o bueno. Entonces nosotros descubrimos, iba alguien, pedía un ticket de 0.25, creo que era medio, que costaba el café. Llegaba al taller en una caja de luz, llegaba y falsificaba el ticket, le ponía 10, 12, 15 bolívares. Íbamos a almorzar todos los días allá. Ahí fue donde llegó, una vez Carlos Aspurgo. Cuando él era, de aquella época, él era de los bichos de la juventud de Copeigue, ¿no?, el trompón. Y él estaba ahí, él iba para allá y iba a revelar fotos.
Y bueno, eso es una anécdota. Bueno, el hecho es que lo que marcó esa etapa dentro de la parte de los sectores fue Distribuidor Tercer Mundo, FEBEC. Después vino la etapa, ¿verdad? Ah, ok. Corpo Turismo, Dacha Nasoa. Y Corpo Turismo, ah, no, estaba el cojo Diaguarria, que se paseaba por el centro y así y tal, y veía, bueno, voy a hacer un bulevar aquí, con la Tiki Atencio, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquella muchachona Catire, la Tiki Atencio, ¿no era? La mujer de él. Y él se pavoneaba por allá, por alrededor de la Plaza Bolívar, ¿no? Mandó a hacer los bulevares que están ahorita. Bueno, que todavía. Y él iba con su bastoncito, tal, aquello, gobernador. Entonces, ya en ese momento aparece la primera etapa, esa otra etapa, de que el gobierno, a través de esos entes, empieza a dar crédito. Bueno, inmediatamente ya nosotros teníamos constituido en la Florida el Sindicato Radio, Cine y Televisión, pero la seccional de cine era la que nosotros fundamentalmente estábamos. Ya había una alianza, ¿verdad? Se crea la ANAC, qué casualidad que la ANAC se crea en la sede vieja, en la casa vieja del Ateneo, de Herándico, tal, aquello. Y el sindicato, ¿verdad? Sector Trabajo, ¿verdad? Con la ANAC, la primero, bueno, ahí hubo peleas fuertísimas. Yo recuerdo la llegada de Mauricio Ballestén, el propio hijo de papi y mami, que él creyó que llegaba a Venezuela y se la sabía todo, porque él era hijo de, ¿verdad?, el papi, y él se metió en México en un conflicto cuando trate el orco y lo andaban buscando, bueno, igualito como siempre. Bueno, la juventud, la tal, y cuando llega a Venezuela, bueno, como era el hijo de papi y mami, Westen, tal, él llegaba allá al sindicato pensando, tal, él decía, un momentico, mi hermano, ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? Porque nosotros éramos fuertes, éramos un gremio fuerte, había un control desde el punto de vista de que, y pusimos de referencia a los amigos productores, porque siempre se habló, ¿verdad? Hay gente que bueno, asumió el cine para buscar unos reales, usar la mitad y la otra mitad comprar un yate o comprar un apartamento, vamos a estar claros. Y cuando estaba el rodaje, entonces no había para pagar. No, esa es la verdad. Entonces el muerto de todo. Foncine era el ente que tenía. Después. Bueno, sí, pero me explico, ¿verdad? Toda esa etapa de inicio, cuando el Peque fuma esto, aquello, más allá, ¿verdad? Y yo me voy involucrando, ¿verdad?, con el Peque fuma, ¿verdad? Y toda la saga vino después, lo armando con el cine, soy yo y demás. Pero el Foncine es iniciativa del Sindicato Radio de Cine y Televisión, encabezado por Julio Cabello para el momento, ¿verdad? Ya estamos hablando del periodo de la llegada de Luis Herrera, ¿sí? Porque ya Carlos Andrés salió, ¿verdad? Entonces, ese periodo de Luis Herrera se dio una batalla muy interesante a través de Foncine, ¿verdad? Y de Foncine, bueno, eso generó todo lo que vino generando. Ahora, ¿cuál era la vamos a decir, las observaciones que se hacían? Sobre todo en cuanto a la presencia o la participación. No es posible que si tú tienes un ente como en aquel momento Foncine o el SENAC, tú tengas una representación de un burócrata, un ministerio, que no tiene ni idea de que lo que va es a cumplir, a firmar y a esperar que le den su dieta. No puede ser hecho, no puede ser. Y eso generó muchos problemas, ¿verdad? ¿Dónde estaba la representación? Menos mal que en Foncine
¿verdad? Había una representación de los trabajadores en el medio. Pero es que ahorita en el Senado, yo no sé, yo creo que no hay un supuesto personaje que dice que representa un sector de los trabajadores. Ya va, espérate, espérate. Pero yo creo que eso hay que enseriarlo. Yo creo que lo que se logró, por ahí está inclusive un manifiesto, un comunicado que aparece aquí. Yo creo que es bueno que la gente vuelva a releer esto. Aquí hay cosas interesantes, que decía Rolfo Izaguirre, por ejemplo, ¿verdad? La exposición de motivos, ¿verdad? Esto, la ley se compone de 66 artículos agrupados en 8 títulos. Ahora, es bueno refrescar la memoria para ver hasta dónde hemos avanzado y cómo están los gremios. Si hay que hacer una alianza estratégica mucho más coherente. Fíjense, Comisión Especial Foncine para la elaboración del proyecto de ley especial de cinematografía. Julio Sosa Pietri. Lorenzo González Izquierdo, Oscar Lunciano, Francisco Luna, Jacobo Penso, el de Maro Torres y Maricio Boletén. Digo, esta era la gente de la comisión para de Foncine para elaboración del anteproyecto. Y de aquí que los trabajadores lograron que asumiera un comportamiento como trabajador. Jacobo Penso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el resto, ¿verdad? Julio Sosa, personaje que cada vez que uno iba a reunirse con él, tú lo veías con un tabacote tipo de eso que fumaba Fidel y demás. Y va, o sea, no puede ser hecho. Presidente de Foncine. No puede ser hecho. ¿Me entiendes? O sea, yo soy así, muy coloquial, muy. Porque uno vivió esa etapa y uno lo enfrentó, ¿verdad? Y uno lo fue llevando por un canal donde usted me llegaba a mí con un proyecto aprobado por corporaturismo, por lo que fuera, y usted me tenía que mandar el guión para nosotros simplemente hacer el contrato colectivo, ¿sabes qué tal? Y que, mi hermano, vamos tres aprendices, ¿eh? Y era la pelea. Bueno, no, que hay muchas locaciones fuera. Bueno, vale, entonces en vez de tres van a ir dos. Bueno, que sea que vaya uno. ¿Por qué? Por los costos, ¿verdad? Cuando uno filma fuera de Caracas, no es lo mismo que tú estés en Caracas. Pero sí establecimos todos esos muchachos que ahorita, que yo los veo, me alegra. ¿Cómo se llama el que estuvo aquí el jueves pasado? Guberneo. Bueno, de una forma u otra ellos son resultado de que sí hubo una unidad del gremio y el sector que de contraviento en marea, el sector de la economía de este país que ha mantenido más coherencia en el tiempo y a la hora de una cosa, es el sector cine, vamos a estar claros. No el de televisión, porque yo insisto, la televisión es una vaina efímera. Efímera, el cine es eterno. Yo no he visto a nadie que vaya a un archivo a decir, mira, vale, quiero ver la novela de no sé qué. No. Pero que vas a ver 100 años atrás a Chaplin, o vas a ver a quien te dé la gana, ¿verdad? Por eso que en un momento dado, cuando nosotros asumimos, entropamos para hacer el documental de César, a viva voz. ¿Con qué se hizo? Sin recursos, pidiendo rollitos. Bueno, vale, por ahí unos rollitos de 16, sí, dale. Andrea Gustico, chico, mira, fulano, llévate el Nagra, mira, Sutano, tiene la filmadora. Y logramos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, toda la edición se hizo allá con Iván Croce, que estaba llegando, ¿verdad? Hijo de un almirante que fue embajador en París, ¿verdad? Y él regresa, y cuando regresa llega, no, imagínate tú, cargado, no, con todo lo hierro, moviola, filmadora y demás, y Iván Croce se portó a la altura. Él hizo aquel documental que se llama Orinoco Mining Company,
¿verdad? Y después hizo un proyecto, un largometraje, que bueno, yo lo llegué a ver, pero una locura, pero bueno, que se llama Ana y Gabriel, que se estrenó una vez, o sea, situaciones, pero con toda esa variedad, diversidad y demás, yo creo que el gremio como tal, y hemos podido llegar a donde hemos llegado, pero yo sugiero que es bueno como memoria, un poco refrescarse, un poco. Esto lo sacó, se sacó aquí. Sería bueno un poco, bueno, aquí hay algo, por ejemplo, que escribe, Rodolfo Izaguirre, remitido, ahí está el remitido. Ah, bueno, fíjate tú, la ANAC, Cámara de Productores de Largo Cabeprol, Sindicato Radio, Cine y Televisión y Afines, el Fondo Foncine, Operadores de Cine, Instituto de Previsión, que era IMPRE, el IMPRE. Bueno, todo eso estaba en función de un objetivo, ¿verdad? Introducir y pelear para que se aprobara, que después, en el viejo Congreso, lo que en aquel momento tenían una cierta fuerza, que era después que, bueno, después de que en ese momento CAUCR se convierte en una fuerza parlamentaria importante, ¿verdad? Y se logra ahí, bueno, que se metiera la ley, eso puede estar con cierta fuerza. Por ejemplo, el artículo que tiene que ver con que es un derecho del ciudadano, el artículo 5 creo que era, es un derecho del ciudadano de que el cine, la exhibición del cine no está sujeto a incremento. Y la presión que teníamos en Foncine era que llegaban todos, Plaza Izquierda, el otro, todos los que eran dueños de salas, no los distribuidores tanto, sino los exhibidores, y a llorar, decía, ay, es que estamos quebrados, tenemos que alquilar eso a los aracrinas, a no sé quién y demás. Y entonces ese poco de cine, ¿vale? Se lo fueron entregando a los testigos de Jehová y a los evangélicos y demás. Una llorona. Ahora, ¿cuál era la llorona? De que se iba a aprobar la ley de cine para liberar los precios de la sala. O sea, la ley permitió, ¿verdad?, liberar la taquilla. Inmediatamente salieron centros comerciales y cine y salitas de cine como hongos allá en los páramos. ¿Verdad? A precio, ¿verdad? No sé. ¿Cómo estaba ahorita un ticket en una sala? 2.000, 3.000, ¿no? No, 6.000. ¿Cuánto? Costó 6.000 una entrada. Sí. Imagínate tú. La tercera edad, 3.000. Ahora, ahí hubo una especie de fantasía. ¿Por qué? Porque lo que estuvieron de acuerdo en aquel momento, pensaron que eso iba a retornarle beneficio. Mentira. Más bien lo que se hizo fue el oligopolio más duro. Más duro. Entonces resulta que cuando uno ve, por ejemplo, de cómo después que hay un ejemplo. Cuando tú, el Estado, le dice, bueno, ok, yo te apruebo, ok, dale clavo. Y tú usas parte para comprar un apartamento, esto, aquello, más allá, y el otro lo dedica para pagar. Ahí no hubo vigilancia. Y aparte que no hubo vigilancia, ¿cómo retornas tú, verdad, una película que el único que te permitía a ti retorno era en Foncine, con la comisión aquella que decía, bueno, los números que reportan los distribuidores dice que la película no rendía ¿cómo llaman esto? Los promedios, o tal, porque ahora, teniendo estadística, decía que Venezuela con las películas batió el récord, inclusive con Tiburón, entonces tú decías, bueno, hay doble contabilidad, o sea, ha habido tantas trampas,
pero ahí están los exhibidores y distribuidores. Es que mencionaste también que sacaron el artículo que permitía la imposición de a los exhibidores y a la industria aportar para la creación de Fonprocine. Claro. Eso se eliminó al principio. No, pero no tengas miedo, no, tienes miedo al micrófono. Que recuerdes eso. Pero bueno, chicos, eso, intégrate a la conversa que tenemos aquí. Tengo una clase más, un conversatorio, ¿o no? Bueno, no sé, sí, esa es la dinámica que yo siempre me gusta establecer con... Porque es que si no, no hay comprensión. Si no, no hay comprensión de lo que uno está. ¿Entiendes? Él no se cansó cuando estudiaba también. Oye, era un tipo. Estoy apurado, tengo compromiso, tengo que dar clase en otro lugar. Pero bueno, vale, ¿atiende a los alumnos o qué? O no, no es así. Igualito. Por eso somos pacientes. Igualito. El médico te dice, no, vente y tal. Tú llegas allá, no llega el doctor. Ah, bueno, pero usted, sí, mire, una joven que está ahí. Bueno, mira, doctor, mire, usted sabe que es tanto. Ah, bueno, cómo lo agarra ahí y espera. Ah, no, mire, está el doctor, no viene hoy, porque tiene una emergencia, está en quirófano. Coño. Entonces, bueno, digo, por eso uno dice que somos pacientes, ¿o no? O sea, a todos los niveles. Bueno, yo creo que con el cine hemos sido pacientes, vale demasiado también, pero porque... ¿Sabes qué, Juan? Este conversatorio, pero que realmente antes del conversatorio, oírte dar esa historia viva, esa historia que te remontaste del principio del cine, y cómo magistralmente has ido tejiendo esa lucha de clases, al lado de toda nuestra historia de cine, que además poco conocemos, porque eso es parte de lo que pasa, que entonces nuestra propia historia, pues conviene que no la conozcamos. Pero entonces tú la estás encarnando, esa palabra a mí me encanta, tú la estás encarnando con todas tus experiencias que ha ido cruzando ese hilo, y la verdad que no provoca sino seguirte oyendo. Por eso es que creo que estamos tan callados, porque claro, es una delicia. Sí. esta filigrana que tú has ido poniendo, de lo general a lo particular, y de lo particular saltas a lo general, y bueno, yo quería decirte que, bueno, yo por lo menos estoy encantada con eso que estás haciendo. Bueno, mira, hay algo aquí que me, bueno, refrescando, ¿no? El amigo Rolfo Izaguirre, yo sé que tiene muchos detractores y tuvo muchas, sí, bueno, pero el hombre guapeó, porque después que sale, inclusive, yo preguntaba, digo, se inaugura la sala de la Cinemateca, Margot en la Cerrada viene con toda una aureola, aquello, o sea, más allá llega. Usted va a la Cinemateca. El estreno de la sala o de la Cinemateca podía haber sido una película nacional, ¿no? Una de Akira Kurosawa, que se llama, ¿cómo? Barba Roja. Digo, bueno, está bien, ok, está bien. O sea, entonces se está creando en el país un ente que fue escuela de medio mundo, que por ahí desfiló todo el mundo, porque el cine también se aprende viendo y debatiendo y después involucrándose. ¿Verdad? ¿Cómo el estreno tú vas a pasar a Barbarroja? Puede ser una joya, lo que tú quieras. Pero bueno, montarle algo nuestro, ¿verdad? Bueno, digo yo, esos son referentes, ¿verdad? Entonces, por ahí, Rolfo Izaguirre habla, bueno, de señor Plaza. Ajá. Quería hacerle, bueno,
Primero, bueno, agradecerle que le hace ese homenaje a quienes fueron mis profesores, Julio Cabello, Jesús Enrique Guede. Esta historia, como dice la compañera, yo la había escuchado de esta misma manera, viva, de parte de estos profesores en la Escuela de Comunicación Social. Pero usted está diciendo algo que es muy importante en la historia del cine, la lucha del gremio, ese gremio que sobrevivió, sobre todo el del cine. Aquí, cuando han habido estas reuniones, muchos añoran todavía esa fuerza que tuvo ese gremio, sobre todo porque, como dice usted, esa lucha de clase que se dio, los que fueron, estudiaron fuera, vinieron, tenían el acceso para comprar la maquinaria, pero quienes estaban allí, al lado de ellos eran los técnicos, y unos técnicos que, si bien no tuvieron inicialmente una escuela, fueron formándose poco a poco y fueron unos técnicos que respondían, unos técnicos que lucharon. Aquí lo dijo una de las señoras que vino, que era la administradora, que cuando ella vino, todos sus compañeros de época, oye, vinieron, la respaldaron y dijeron, bueno, usted fue una de las que más luchó por nuestras horas extras. ¿Cree que hace falta nuevamente ese legado que ustedes dejaron en esos años 60, 70? Y la otra pregunta es con respecto a el tema del documentalismo. ¿Podemos rescatar nuestro cine documental, volver a hacer eso que quedó, eso que ustedes hablan ahí de esas salas de cine y ensayo que se han perdido, el volver a estrenar, porque se están haciendo muchas obras, pero no las conocemos? Se sabe más del cine de autor, tenemos más registros a nivel de investigación, de libros, pero de documentales, poco. Sabemos entre amigos que se estrena, pero queda allí, no quedó un archivo. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Que sabemos que usted se ve que tiene una lucha y además sigue con algo tan importante, que es que se preserve la memoria de todo esto que ustedes hicieron o que lucharon. Sí, bueno, mira, yo lo que creo que, retomando ese punto que se llama la permanente lucha de clase, yo creo que nosotros entramos en una etapa de tan atropellante, producto de que los paradigmas de cómo ver el hecho de la imagen y de cómo, primero, cómo hacerla y segundo, cómo verla, el momento que los espacios te los quitan, donde ya tú no puedes inclusive ni tan siquiera tener el tiempo, porque inclusive hasta el tiempo, porque antes uno le preguntaba la hora y le decía, ¿qué hora es? 9:15. Pero entonces ahora, ¿qué hora es? 9:30 y tú, fracciones de segundo. Entonces ya eso te cambia inclusive los niveles de cómo se comporta la gente cotidianamente. Todo es como un acelere, digo yo. Es una sociedad en permanente diarrea, pero tú no sabes para dónde va, ¿verdad? En serio. Ahora, resulta que cuando tú tienes una etapa en la cual, ¿verdad?, las estructuras laborales responden, ¿verdad?, a intereses, ¿verdad?, y más en el fenómeno cinematográfico, pero los que tuvieron, yo por ejemplo, una de las peleas que uno tenía con gente que estaba al frente de los gremios, yo le decía, mira, una cosa es que tú seas activista político y otra cosa es que tú manipules. Por ejemplo, nosotros cada 2 años hacíamos elecciones en los centros de trabajo. Inclusive, en 3 oportunidades nos enfrentamos a Cisneros, un poder, no estamos hablando de tonterías, se paró en 3 oportunidades de Venevisión. Cuando llegaba Semana Santa había una prohibición, ¿verdad?, de que, bueno, que no había, bueno, esa época de la influencia, que, bueno, llegó Semana Santa, no puede oírse salsa en la radio, hay que oír música sacra. Entonces nosotros salíamos, era corriendo, y toda emisora de radio que pusiera música salsosa, ese, ¡pa! No, va fuera del aire, para eso y tal. Esas etapas las fuimos quemando, ¿verdad?
Inclusive, ya yo estando en el Canal 2, unas elecciones, estaban lanzando de candidato a Tamaraco. Usted dijo, yo decía, usted le digo, mi hermano, estas elecciones son de los trabajadores o para los trabajadores o son para las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque cuando se decía, sindicato ganó fulano, ah, bueno, sí, o era del MAS, o era del PCB, o era del MIR. Yo decía, no, mi hermano, la clase obrera, los trabajadores, si no tienen autonomía, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quiénes bombardearon? Yo lo digo así de frente. La última asamblea, así donde se definió para dónde iba ese sindicato, ya estaba la trampa montada. ¿Por qué? Porque el que estaba saliendo, el secretario general, estaba aspirando a ir al Congreso Viejo y necesitaba el apoyo de factores políticos, ¿verdad? Y negoció la entrega y la autonomía del sindicato Radio, Cine y Televisión, porque acuérdense que en los 60, ¿verdad?, había una sola central obrera y eso lo picaron en cuatro pedazos. La fuerte, la más grande, se la agarró Boade, la Codesa la agarró Copey, y así cuatro, la otra la agarró el Partido Comunista, que era, bueno, eran cuatro centrales y era un conflicto, y los trabajadores abajo, bien, era un conflicto entre direcciones, entre fuerzas, y todo el mundo hablaba de la clase obrera y tal, y entonces resulta que cuando no pasaba, eso generó, ¿verdad?, la desaparición del gremio. Ahora, los trabajadores en esa diáspora en general, ya una generación que se fue formando, que le quedó aquí grabado, a mí, yo sé que ellos van a tomar alguna decisión pronto, de unidad, de búsqueda, de otra, de cómo ver ahorita, de enfrentar a las nuevas tecnologías, digo, lo que sigue, ¿verdad?, inmediato a todo lo que conocemos, que es la aparición de las redes, aquello, de lo otro, Instagram, toda esa maquinaria. Yo creo que ahora el vamos a decir lo que mantiene y que puede darle es esta ley, pero esta ley habrá que hacer como se está haciendo ahorita, convocar al originario, bueno, y replantear a ver qué, y no dejarlo en manos de los demás. O sea, porque esta es la estructura jurídica legal, pero hay que retroalimentarla. Aquí tiene que haber presencia del sector trabajo, porque ya no son los trabajadores de antes. ¿Por qué? Porque vienen de otra etapa. O sea, ya no es que vienen de cargar más bruto, y vienen de cargar cámara de 40, 50 kilos, vienen de tener todo más cómodo, pues, y el flujo de la información y el conocimiento, hay más teoría, ¿verdad? Porque antes era el elemento de, bueno, sudar parejo y después llega y lee para decir, bueno, vale, ¿qué estoy?, ¿para dónde voy?, este es el otro, ¿verdad? Pero es que ahorita ya eso está dado, ¿verdad? Inclusive, ¿cómo han cambiado? Fíjate tú, cuando Román estaba filmando, recuerdo, una de las veces, el Caracas. Oye, Juan, bueno, vale, estoy aquí en la Avenida Bolívar y tal. Y bueno, yo voy a bajar, ok, te veo. Y llego y los veo ahí, tal, con una carpa. Y estaba yo usando el sistema System. Y yo, mira, Juan, chico, coño, mira, esto es una maravilla. Le digo, coño, qué bueno, Román. Ya no tiene que depender del editor, ¿cómo se llama? Que el editor de todo el tiempo, que estaba allá en casa de Julio Garvey, era el editor de él. Entonces me dice, no, chico, yo agarro, ruedo, me llevo mi vaina soportada, respaldada, voy a la casa, veo mi cosa. Y hago un premontaje. No me permiten ganar tiempo.
no depender, porque ahora yo vengo cada rato y sé, pero bueno, chicos, eso está fuera de eje, mira, vale, no, chicos, tranquilo, vale, eso es la postproducción. Llega un momento que la postproducción es una trampa. ¿Por qué? Porque no lo ha pasado. Si un editor te dice, bueno, chicos, mire, yo cobro la hora tanto. Y dice, bueno, sí va. Entonces tú le das la pauta y le dices, mira, esto va así, así, así. Tú llegas al otro día y dices, pero mi hermano, este encuadre, yo no quería este cuadro. O sea, no, bueno, que... Bueno, si tú quieres, yo, bueno, lo vuelvo a hacer, pero tú sabes, eso vale más porque hay que ir para atrás y tal, y relentar y aquello. Cuando viene a ver, tú dices, bueno, lo que tengo medio en el bolsillo. Y entonces no me está haciendo la cosa como... Y tal, y encima... Y entonces, déjalo así. Entonces te imponen lo que tú no quieres. Y eso en general está sucediendo. ¿No me entiendes? Ahora, ¿qué hacer ante eso? Bueno, nosotros, en nuestro tiempo, ¿verdad? Como dice el hombre y sus circunstancias, dejamos marcado una ruta. Por eso es importante el flujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no sabemos dónde venimos y que vamos a cometer los mismos errores ahora, igualito. Con teléfono inteligente, no teléfono inteligente, se va a seguir haciendo cine. Así ya no sea en soporte de emulsiones y demás. Y obviamente, ¿verdad? Tiene y empieza a surgir una forma de cómo organizarse, ¿verdad? Y exigir condiciones, ¿verdad? Y decirle, mire, epa, usted está aquí de paso, usted puede ser encargado, ministro, está temporal, pero los que estamos aquí somos los que... Y se imponiendo, porque la pelea es a un nivel ya de no tener miedo ya. Pues se desataron todas las... Cuando una sociedad está en movimiento, ya empieza a buscar la libertad, chico. Yo cada vez que yo digo, bueno, antes uno llegaba ahí y tal, buscando la libertad, pero que yo, ahora, no la ve en términos de los que vienen, o sea, lo que vamos a decir, pues han venido atrás de uno, ¿no? Y yo creo que hay cosas interesantes. Lo que sí, los canales de difusión, ahí estamos, el juego ahí está todavía trancado. Está trancado. ¿Por qué? Porque yo sé, a mí me consta de mucha gente, ¿verdad?, que tiene experiencia y que sigue siendo, y entonces sigue organizando foros, exhibición de películas o documentales, ¿verdad?, que no se logran ver porque igualito. Y el Estado, pues los responsables deben de tener una estrategia diferente a qué rol están jugando ahorita, por ejemplo, las señales abiertas. ¿Por qué? Porque tú tienes que establecer con las cableras, ¿verdad? Hermano, si tú tienes inversiones multimillonarias, tienes satélites, coño, chico, es un servicio, ¿vale? ¿Cómo tú se lo das, hermano, que todos los meses te aumenta un servicio? ¿Qué vaina es? Pero yo insisto, los inventos no son de nadie, los inventos, cuando salen, ya le pertenece a la humanidad, pero oye, ah, no, ese es mío, lo patento. Bueno, ahora esa es una pelea que hay que. No, cuando el debate con los derechos de autor, entonces es un debate que está involucrado, ¿verdad? De forma de que el cine, porque yo creo que el cine va a seguir siendo y es eterno y seguirá así, lo otro es efímero. Inclusive hasta la imagen holográfica, sobre un soporte etéreo, vamos a decir, ¿cómo llama el aire? ¿Cómo llamar eso? Tiene un término. El aire tiene un término, ¿cómo llaman? No, chicos. Partículas. ¿Ah?
Ah, no, bueno, ahorita. Es el alemán que está anunciando, que aparece por ahí de vez en cuando. Bueno, donde tú puedes soportar en el aire, supuestamente, eso se llama. ¿Ah? No, espérate. Una cosa son las ondas, el espectro, porque tú tienes espectro en frecuencia AM y FM, ¿verdad? El problema es que una es óptica, o sea, una es visual y está arriba, a no sé cuántos miles de kilómetros hacia arriba, y la otra está más abajo. Por eso es que tú tienes la radio y los transmisores responden a eso. Tú tienes en televisión igualito, VHF y demás, y eso le llama el chico. Oye, eso que tú no ves, pero está ahí. Te proyectan imágenes ahí. La holografía. Bueno, Mire, señor Juan, ya llegamos al final de la clase. ¿Llegamos? Sí. ¿En qué parada me bajo? Quisiera darle las gracias por haber venido. Gracias por haber... Bueno, y no va a pasar para rematar el de... No hay tiempo. ¿Qué hora es, pues? Son las 2:30. Uy, ¿y a qué hora termina esto? A la 1. Hace media hora terminó. Oye, que empezamos tarde. El señor Juan trajo unos materiales. Mira, hay un material que me gustaría, que es sobre en el puente de Yaguno, está entre grito del silencio, que es un trabajo que se hizo. Me gustaría, no es largo. O sea, dura 10 minutos, creo. Tiene que ver con Ponte y Aguno y de tomo yo le dejé ahí tres documentales, el de Régulo, el de WITAC y este que es el COP. Thank you.
En el arte también cada 11 tiene su 13. Un símbolo, una obra de arte es estética de libertad, desnudez expresiva, un bronce, una talla de amor, un grito silencioso de seres con las manos arriba y altas en el dolor. Son una cruz abstracta, un sentimiento en el centro del puente Yaguno, a metros los disparos, la distancia, la herida habla para siempre de libertad. La patria armada en Miraflores canta con un pueblo presente y combatiente. Escudo de libertad, sangre de esperanza, de virtud y honor. Y Carlos Prada, escultor honesto y sensible, mira sobre la montaña reclinado de amor por los caídos. Honor y gloria, experiencia escultórica que invita a la reflexión y a promover la socialización de la experiencia cultural y el significado de la praxis artística desde lo local. La idea de realizar esta escultura en homenaje a los caídos del Puente Yaguno surgió de los hechos del 11, 12 y 13 de abril del 2002. Esta idea surgió en la medida que iban pasando los sucesos y lo veía por televisión. Bueno, era la impotencia de uno ver las cosas y de repente se me ocurrió en idea decir, bueno, a esto hay que hacerle algo, o una poesía o algo. Pero, claro, en la escultura a lo mejor no se podía reflejar así de inmediato. Pasó más o menos como alrededor de un mes, algo así, cuando se estaban dando las interpelaciones en la Asamblea Nacional sobre los sucesos y los implicados en estos hechos. En una de las intervenciones, cuando estaban interpelando al general González González, y en una de sus interpretaciones hubo una pregunta que le hizo el diputado Tarek William, y él dijo, si yo fuera el presidente, usted no estaría, usted como diputado allí, estaría todo raspado. Y bueno, hice unos bocetos y en realidad fueron muy escuetos, pero de hecho fue la idea inicial, y en un mes más o menos ya la maqueta estaba hecha, y en avanzada en el tiempo empecé a hacer otras maquetas, otros bocetos, llegué como a 50 más o menos para hacer la definitiva. Eso tardó, bueno, del 2004, del 2002 al 2005, y después viene la parte que es la técnica, cómo se realiza la obra. La obra está hecha totalmente en bronce. Eso fue un término de una obra que se tenía que haber hecho en 8 meses, se hizo en 4, porque había que conmemorar al año siguiente, que fue en el 2006, cuando se inauguró. Empezamos en diciembre del 2005, para instalarla en el 2006. Eso, bueno, nos llevó tarde, noche, madrugadas ahí en el taller para realizar esa obra. Eso es más o menos la parte técnica, ¿no? Inclusive en las imágenes que se puedan ver del taller se puede apreciar más o menos la idea de todo el proceso que se hizo. Primero, o sea, como un proceso normal, pues la parte técnica, los esqueletos de la escultura, hacerla en arcilla, hacerlas en molde, en yeso, hacerlas en cera, luego fundirlas, soldarlas, darle las pátinas, hasta el trabajo final. Thank you.
podemos olvidar que frente a la masacre del puente Yacuno no puede haber impunidad, no al olvido. Puente Yacuno persistirá en nosotros entre el grito y el silencio. Bueno, ahora sí podemos pararnos y con el autobús. Qué bueno, gracias. Bueno, eso ahí sí, como una bueno. Referencia. Claro, muy bueno. Ahí se lo dejé para que lo puedan usar. No, no, total. Tienen libertad de usar el. Por favor. Ah, como. Ajá.